¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Impacto Venezuela. Hoy es jueves 4 de junio del año 2020. Comenzamos invitándoles a que vayan a nuestro portal de internet www.impactovenezuela.com. Allí usted podrá estar informado minuto a minuto de todo lo que sucede en Venezuela. Tenemos un equipo desplegado para brindarle información de manera precisa. Allí encontrará la verdad sin censura. El tema de la gasolina sigue dando de qué hablar en todo el país y en el mundo, por ser Venezuela el país con las mayores reservas de petróleo. Hemos conversado nada más y nada menos que con Rafael Ramírez, exministro de Energía y Petróleo de Venezuela, presidente de PDVSA durante más de 15 años, el hombre que puso el barril de petróleo a $114 por barril y también, para muchos, una parte responsable de lo que ha venido ocurriendo en el país. Él asegura que sin lugar a dudas cometió errores. Se califica a él mismo como chavista, como socialista, pero se declara sin lugar a dudas enemigo de Nicolás Maduro. A partir de este momento quiero que compartan con nosotros nuestra mesa de análisis. Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy queremos compartir con ustedes en esta mesa de análisis las revelaciones que de manera exclusiva hizo el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Ha dicho de manera enfática que se declara enemigo de Nicolás Maduro y que le dejó en el año 2017 la quinta empresa de petróleo más importante del mundo. A continuación, iremos compartiendo con ustedes algunas frases que sin duda pondrán a temblar a Nicolás Maduro. Y la primera pregunta que a mí me surge en este momento, ingeniero, ¿usted se considera enemigo de Nicolás Maduro? Sí, claro. Nicolás Maduro ha destrozado el país, ha acabado con la obra del presidente Chávez, pero más allá de eso, ha acabado con, bueno, todo lo que sostenía nuestra independencia, nuestra soberanía. Yo creo que Venezuela no ha confrontado una crisis como esta, peor que esta, en 100 años de la historia contemporánea. Muy mal lo ha hecho, muy mal, y además es muy violento, muy autoritario, no es para nada un gobierno democrático. Sí, por supuesto que somos enemigos, y yo creo que él me considera su enemigo personal. Yo no tenía nada personal contra él, pero él ha hecho con tremenda persecución, bueno, terrible, ¿no? Un linchamiento moral y una persecución que me tiene exiliado de mi querido país. Así es. Ingeniero, hay muchas personas que creen que uno de los responsables pudiera ser usted de este desastre que está ocurriendo en este momento, pero ¿cuáles serían los errores que luego que sale Rafael Ramírez de Petróleos de Venezuela cometió Nicolás Maduro y todo su entorno? Mira, en relación a mi gestión, yo quisiera que los que evalúen mi gestión lo hagan en base a los resultados, ¿no? Yo desde el año 2002, que fui ministro, y después 2004, que comencé presidente de PDVSA, siempre me ocupé de que mis números y resultados auditados estuvieran expuestos, están todos. El que quiera ver cómo fue mi gestión petrolera, lo puede ver en los números auditados por la KPMG, que es una empresa internacional de auditoría. Y te puedo decir que en agosto del 2014, le entregué a Nicolás Maduro la quinta empresa de petróleo más importante del mundo, una empresa de 285 mil millones de dólares en activos, una empresa que estaba produciendo 3 millones de barriles diarios de petróleo, 7 mil millones de pie cúbico días de gas, y además 1,2 millones de combustible, barriles días de combustible. Fue una empresa que el año 2013 tuvo ingresos de 120 mil millones de dólares y tuvo ganancias de 12 mil millones de dólares. Hoy día PDVSA, en 7 años de conducción de Maduro, bueno, es una empresa que está parada técnicamente, está muy mal. La producción es apenas 622 mil barriles días de petróleo, menos que la de Colombia, por cierto. Una caída de 2,4 millones de barriles día en apenas 7 años. Y los sistemas de refinación producen menos de 120 mil barriles día porque todas las refinerías están paradas.
Consultamos a una ficha importante sin duda del chavismo, el hombre que llevó el barril de petróleo a $114 en su mejor momento, que acompañó a Hugo Chávez en toda la gestión petrolera. De manera exclusiva conversábamos con Rafael Ramírez y le preguntábamos que dónde estaban las fallas, los errores y que qué había que hacer para rescatar de alguna manera a PDVSA. Preguntábamos, por ejemplo, ¿cuál es el principal problema petrolero de Venezuela? El problema de PDVSA está en Miraflores. Mientras Maduro esté allí, no se va a resolver el problema de PDVSA, porque Maduro ha convertido a PDVSA en su, bueno, en su cajita y no tiene idea de lo importante que es la industria petrolera. De hecho, él se vanagloriaba de que supuestamente había acabado con el modelo rentista petrolero, lo cual es absurdo, es una cosa ridícula, porque nosotros los venezolanos vamos a renegar o vamos a abandonar la principal ventaja estratégica que tenemos en el mundo, ¿no? Ya quisiera Colombia tener nuestras reservas, o Perú, o cualquier otro país, ¿no? Es absurdo, pues sí. Fue un crimen lo que él ha hecho. Después de usted haber estado en Petróleos de Venezuela, al frente de la principal industria del país, haber colocado de alguna manera el precio del barril de petróleo a $114 por barril, ¿qué sintió el día que vio los buques iraníes llevando ayuda humanitaria con gasolina a Venezuela? Bueno, una gran frustración, porque nosotros siempre fuimos capaces de abastecer a nuestro país. Mira, en Venezuela la capacidad de nuestro sistema de refinación es de 1,3 millones de barriles diarios de petróleo. En el 2014 nosotros producíamos 1,1 millones, destinábamos 600 mil para la demanda interna y todavía exportábamos 466 mil para el resto del mundo. Entonces es una lástima que con mil excusas, ahora Maduro da mil excusas, la realidad es que ha destrozado PDVSA. ¿Y esa destrucción usted cree, ingeniero, que es impericia o es intencional? No, es incapacidad, pura incapacidad. Maduro se puso a jugar con algo que él llama control obrero, sacó a los gerentes. Mira, por ejemplo, el complejo refinado Paraguaná. Es un complejo de 900 mil barriles día de petróleo, es el más grande del mundo. Nosotros teníamos ahí a Jesús Luongo, por ejemplo, doctor en ingeniería de procesos en el IFP de París. Teníamos a Nelson Martínez, doctor también en Francia. Teníamos a el señor Iván Hernández, una emblema en la industria petrolera. Maduro sacó toda esa gente y entonces puso a lo suyo, ¿no? Hizo una asamblea a ver quién pensaban ellos que debería ser el jefe de la refinería. Vuelvo al ejemplo del avión. Es como si tú hicieras una asamblea entre los pasajeros y bien que maneja el avión. No, para eso tú tienes que estudiar, para eso tienes que saber, tienes que tener experiencia. En fin, puso pura gente con incapacidad y mucha impericia, porque él cree que la industria petrolera se puede manejar como maneja un ministerio. A nadie le importa si un ministerio no funciona, pero la industria petrolera se cae, se para, se colapsa como ha sucedido ahorita. Uno de los temas importantes que pudimos conversar con Rafael Ramírez tiene que ver con la capacidad operativa de cada una de las refinerías en el país. Asegura que están en capacidad solamente del 10%, pero además de ello, dice que Maduro se ha dedicado a privatizar PDVSA solamente para beneficiar a sus amigos. Mucho menos, el 10%, el 10%. El 10%, porque nosotros tenemos 1,3 millones de capacidad instalada y apenas están produciendo 120 mil barriles. Y hay componentes que no pueden producir. Ellos dicen que eso es por las sanciones. No, no es verdad. Siempre se producían en Venezuela. Por ejemplo, el palito, una de las cosas que está trayendo el buque iraní es alquilato. Eso se producía en el CRP. ¿Por qué no lo producen más? Claro, hay componentes que nosotros necesitamos para la gasolina de alto octanaje, 95, lo que se llama oxigenante. Pero eso no tiene nada que ver con las sanciones. Eso se puede comprar en China, se puede comprar en donde sea, en Rusia. No es verdad. Ellos, claro, las sanciones norteamericanas hacen daño al tema financiero, pero Irán también está sancionado. Irán produce toda la gasolina que necesita y exporta. Cuba está sancionada y Cuba produce toda la gasolina que necesita en sus refinerías en Cuba.
En fin, ¿de qué estamos hablando? Son puras excusas, ¿no? Pero es realmente una tremenda incapacidad del gobierno. Lo que pasa es que ellos han querido crear las condiciones para vender las refinerías, para privatizar el sector. Lo están privatizando a favor de sus amigos. Ustedes que quizás han pasado largas horas, días, haciendo fila en una cola, en una estación de combustible, durmiendo para poder surtir y llenar el tanque de su vehículo, usted se preguntará quiénes son los primeros que llegan a poner gasolina. Son amigos del Guardia Nacional, tienen algún tipo de relación, muestran un carnet. Resulta que parece que en Venezuela lo que hay es gasolina para enchufados. Sí, bueno, lamentablemente es así. Porque ellos mismos lo han dicho, ¿no? Ellos han dicho que para los carros autorizados, pero esto le puede durar de acuerdo como ellos lo administren. Ya tú ves las colas, ¿no? Sí. Él llamó el 1 de junio a resolver y las colas son peores que antes porque la gente tiene la expectativa. ¿Cómo estará desastrosa la cosa? Que la gente está dispuesta a pagar en dólares, lo cual es absurdo. Tú no puedes cobrar una gasolina a 0,5 dólares, medio dólar el litro, cuando el sueldo mínimo en el país son 2 dólares. No puede ser. O sea, este es el peor momento para ajustar los combustibles. Lo hace un gobierno desesperado, un gobierno incapaz y un gobierno que se está lucrando de todo este tema. Pues entonces, eso no va a funcionar. O sea, el tema estructural es recuperar nuestro sistema refinado. No sigan echándole la culpa a nadie, a las sanciones, a nada. Si tuviéramos las refinerías funcionando, nada de eso nos importaría. ¿Estará Nicolás Maduro de alguna manera guardando, haciendo un capital en oro, preparando su salida? Hace tiempo él está con su grupo más cercano, su grupo de empresarios, un señor llamado Alex Saab, por ejemplo, que es de allá de Colombia, su grupo familiar cercano. Él tiene muchos operadores económicos. Sí, claro que lo está haciendo y lo ha hecho hace tiempo, pues. Bueno, porque él sabe que cuando salga de la presidencia, el gobierno de Venezuela no va a tener muchos sitios donde ir, ¿no? Por eso es que digo que ellos están rociados de gasolina. O sea, no pueden andar en ningún sitio. ¿A dónde van a ir? A Colombia no puede ir. ¿A dónde va a ir? O sea, han amenazado, han cometido tantos crímenes, han hecho tantas cosas ilegales. ¿Dónde van a estar? ¿Usted se considera socialista, chavista? Sí, claro que sí. Yo reivindico a Chávez, reivindico el socialismo. Esto que está haciendo Maduro ni es chavismo ni es socialismo. No, para nada. Ahora, claro, han demonizado la palabra, ¿no? Pero no, yo soy profundamente bolivariano, antes que todo bolivariano, chavista y socialista. Y creo que lo podemos hacer, lo podríamos hacer mejor. Cometimos errores, tuvimos muchos aciertos, pero la dirección que conduzca el país no tiene que ser necesariamente de una parcialidad, como está ahorita planteado. Ahorita planteado en el país están dos extremos, Maduro o la gente de Voluntad Popular, Guaidó. No, eso no va a funcionar, por eso no ha funcionado. Importantes revelaciones que ha hecho para Impacto Venezuela de manera exclusiva. Rafael Ramírez ha sido radical al decir que Nicolás Maduro está sacando el oro de la mano del empresario colombiano Alex Saab Naim. Tenemos que recordar este nombre. Es el empresario relacionado con las cajas del CLAP. Y ahora, una ficha tan importante dentro del chavismo por tantos años como Rafael Ramírez nos ha confirmado que este empresario también está relacionado con lo que tiene que ver en el arco minero venezolano, la cantidad de oro que está saliendo de Venezuela para Irán. Asegura Ramírez que Nicolás Maduro está preparando su salida del país. Gracias por habernos acompañado en nuestra mesa de análisis de hoy. Comenzamos con nuestro recorrido informativo, nos vamos a la ciudad de Caracas. Allí se encuentra nuestro compañero Joan Camargo. Él ha hecho un recorrido por algunas estaciones de servicio para verificar la situación de la gasolina en la ciudad capital. Ha observado largas filas de gente esperando para surtir de combustible con la gasolina iraní. Queremos que sea Joan Camargo a esta hora quien nos cuente. Joan. Amigos de Impacto Venezuela, ya es el tercer día de distribución de combustible bajo la nueva modalidad aplicada o implementada por el régimen de Nicolás Maduro. Y si algo ha quedado en evidencia es que no ha funcionado para nada y tampoco ha sido una solución a la crisis del combustible. Y muestra de ello es esto.
ya las colas o las filas para surtir de gasolina llegaron a las principales autopistas de la ciudad de Caracas. Nosotros nos encontramos en este momento en la autopista Prados del Este y esta cola alcanza al menos unos 2 kilómetros. Vamos a ver cómo de lado y lado se puede evidenciar esta larga fila de vehículos que es para surtir en la estación de servicio que está ubicada en Las Mercedes, es decir, a unos 2 kilómetros de este lugar. Este panorama se sigue repitiendo en la mayoría de las bombas de la ciudad de Caracas. Nosotros continuaremos haciendo recorridos para llevarles a ustedes toda la información de cómo se lleva a cabo este nuevo sistema de distribución de combustible. Desde la ciudad de Caracas, Joan Camargo, somos Impacto Venezuela. Gracias, Joan, por tu reporte. De Caracas nos vamos al estado Anzoátegui. Y es que varias protestas se registraron en el oriente de Venezuela por falta de combustible en algunas zonas. Además, en las estaciones premium no le dan vuelto a quienes deciden pagar 0.5 dólares por litro de gasolina. Es un informe de nuestro compañero Jesús Albino. Gracias, Carla. A esta hora establecemos un contacto desde la ciudad de Lechería en el estado de Anzoátegui. Pueden observar ustedes al fondo de las imágenes las colas de vehículos que están esperando para surtir combustible. Ya se está moviendo esta cola. Vamos a verla del otro lado. Esta es la avenida Bolívar de la ciudad de Lechería, una de las avenidas más transitadas de esta ciudad en el norte de Anzoátegui. Y pues hay situaciones irregulares en este estado. Primero, que en las bombas premium no están dando vueltos. Las personas tienen que pagar en efectivo justo lo que van a consumir, pues en el caso de una bomba llamada Las Salinas, aquí en la ciudad de Lechería, ubicada frente al centro comercial Plaza Mayor, uno de los centros comerciales más importantes de esta región, las personas no pueden pagar y recibir vueltos. Esta situación ha sido denunciada, además del maltrato por parte de la señora encargada de cobrar el dinero. En la isla de Margarita, situaciones irregulares se han registrado, algunas protestas. Los transportistas amenazan con paralizar las actividades si no se les resuelve el problema de abastecimiento de gasolina. Y diferentes irregularidades se han venido denunciando también en el estado Monagas, en el estado Sucre. Todo lo que es la región del oriente de Venezuela registra situaciones irregulares con este suministro de combustible. Las personas se quejan, las colas duran hasta 12 horas una persona para poder abastecerse de combustible, para poder abastecer su vehículo. Y esto pues ha causado incomodidades entre los venezolanos. Se espera que a mediados de la próxima semana esta situación se normalice. Recordemos que eran casi 3 meses sin combustible en el país y ahora que está llegando esta gasolina, pues muchas personas están aprovechando de salir a surtirse y a abastecerse. Es la información que tenemos por los momentos. Continuamos contigo en los estudios, Carla. Gracias, Jesús. Nos vamos al estado Lara y es que allí continúan las largas filas para el llenado de combustible. En las estaciones de servicio, los usuarios se quejan porque están limitando la cantidad de vehículos y motos para poder colocar gasolina a particulares. Es un informe de nuestro corresponsal en la zona, Ramón Vélez. Entre molestias avanza la distribución de gasolina en el estado Lara al occidente de Venezuela. Sus usuarios rechazan que cuerpos de seguridad limitan el llenado a particulares. Por ejemplo, al sector motorizado el número en estaciones de gasolina es de 40. Yo llegué aquí a las 6:30 porque ya venía de dar vuelta en varias estaciones y entonces en todas las estaciones me tenían que... Hasta aquí es la cola. E incluso... Ajá, sí, porque en todas las bombas tienen el cuento que son 40 motos. Yo estoy aquí, quedé en el de 41 y aquí hablamos y vaina y supuestamente nos van a atender ahorita. Ya pasaron las 40 motos. Yo creo que con las declaraciones que dio de tarea ayer, es para que todo el mundo tuviera su gasolina. O sea, cada quien tiene su derecho, pues. A mí me tocan los
60 litros de gasolina. No me querían echar. Bueno, aquí estamos, se habló y bueno, nos van a solucionar ahorita supuestamente. Estamos esperando eso, mano. Pero también otros que alzan su voz son detenidos por cuerpos de seguridad. Por lo menos en el oeste de Barquisimeto, en las últimas horas, dos personas han sido detenidas por reclamar que no se está cumpliendo lo acordado por el vicepresidente del área económica de Nicolás Maduro, Tarek El Aysami. ¿Qué piensa de todo esto que se está haciendo? No, feo, terrible. Entonces quieren humillar a uno, todo, maltratar a uno, ¿por qué? Si uno está en su derecho, ¿no? Para echar un poquito de gasolina, porque lo que le echan es una hambre a uno. Claro. Entonces un señor ahí estaba protestando, ahí lo cargan en la verdad y se preso porque protestó. Entonces, ¿cuál es, a quién hay que tener miedo, al gobierno o a los ladrones? Entonces el mismo gobierno, porque te jode a uno. ¿Quién lo detuvo? Sí. El FAI, creo, allá está metido. Eso no puede ser así, él está reclamando su derecho como es. Exactamente, ¿qué hora fue la detención del señor? ¿Cómo? ¿A qué hora fue la detención del señor? Tiene como una hora y pico ya metiendo esa ley. Sí. No, ¿qué reclamaba el señor? La broma, porque estaban metiendo motos y carros diferentes, porque no eran placas, y le dijo lo agarraron y lo metieron allá. Y eso no debe ser así. Es importante mencionar que una gandola con combustible fue retenida este miércoles por usuarios que estaban realizando filas en una estación de servicio ubicada en la intercomunal Barquisimeto Acarigua. De acuerdo a la información de los testigos, el motivo que los llevó a cometer la acción fue el irrespeto de los encargados de las estaciones de servicio. Están cometiendo con ellos al no abrir las gasolineras a la hora acordada por la administración de Maduro. En el estado Lara, para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Gracias, Ramón. Nos vamos al estado Táchira. Y es que el problema de la gasolina pica y se extiende en esta entidad del país. Los pacientes crónicos exigen que se les surta para poder hacerse sus tratamientos. Condenan que no esté garantizado el suministro para este sector. Es un informe de nuestra corresponsal Marine Glot. El problema de la gasolina pica y se extiende en el estado Táchira. Los pacientes crónicos exigen se les surta para poder hacerse sus tratamientos. Condenan que no esté garantizado el suministro para el sector. Pacientes con enfermedades crónicas deben soportar un perfecto viacrucis para conseguir gasolina en Táchira. Algunos indicaron estar dispuestos a pagar el aumento, pero la gran mayoría no cuenta con los recursos para el nuevo precio y cumplir además con sus tratamientos. Pero dígame, señora, tengo mi mamá de 80 años, una emergencia, ¿cómo la vamos a sacar? Nosotros necesitamos gasolina para las emergencias, para todo. La pregunta de nosotros es, ¿cómo hacemos para ver? Porque ninguna bomba está surtiendo gasolina. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Yo la necesito porque en realidad necesito ir a hacerme mi tratamiento en el hospital central. Yo soy un enfermo renal y a mí me traslada siempre mi hermana para allá. Yo no vivo aquí, yo vengo de la Tanta de Rubio. El estado Táchira lleva años soportando una grave crisis por desabastecimiento de combustible. Por su extensa frontera con Colombia, el contrabando de extracción se convirtió en el sustento de centenares de familias. Diputados de la Asamblea Nacional denuncian que en la zona sur, el ayuntamiento exige un trueque con los productores agropecuarios para suministrarles gasolina. Bueno, allá le están diciendo a los productores agropecuarios que si vende una vaca a 1.500 pesos le dan 40 litros de gasolina, que si vende un queso a 5.000 pesos le dan 40 litros de gasolina, que si usted vende la kilo de carne a 6.000 le dan un 40 litros de gasolina, pero eso no lo están cumpliendo. Entre tanto, el gabinete de combustible activó 34 estaciones de servicio en la entidad andina solo para abastecer a los sectores incluidos en el plan de prevención COVID-19. Para los particulares, el suministro será a mediano plazo. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Un sector que se vio severamente afectado por la falta de combustible en este tiempo de cuarentena fue el de los pescadores, que no pudieron trabajar durante más de 2 meses. Sin embargo, ya arrancó el plan de abastecimiento para este sector con gasolina subsidiada, siendo Vargas el primer estado beneficiado en todo el país. Es un informe de nuestra corresponsal en la zona, Ami Torres.
Sí, gracias, Carla. El contacto lo establecemos desde el estado Vargas, donde se conoció este miércoles que finalmente serían beneficiados los pescadores con la gasolina. Esto es importante recordar que durante estos más de 2 meses y medio de cuarentena, los muelles pesqueros, tanto del este como del oeste de la entidad, se vieron afectados debido a las dificultades para poder conseguir desde gasolina hasta gasoil. El anuncio lo realizó esta tarde el gobernador Jorge Luis García Carneiro, acompañado del ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Laya, desde el muelle pesquero de La Zorra, desde donde informaron que la entidad fue dividida en 2 grandes ejes, que serían uno desde Playa Verde hasta Puerto Maya y otro desde el puerto de La Guaira hasta Chuspa. Estos ejes recibirán 35 mil litros de gasolina iraní totalmente subsidiada. Pero dejemos que sea el gobernador quien ofrezca más detalles acerca de este anuncio. Hacia la mar, exactamente en donde funciona el compa, de todos los pescadores que se han unido a este centro con el objeto de comenzar la distribución de combustible, tal cual como lo ordenó el presidente. Vaya para él nuestro agradecimiento. Nuestros pescadores, pescadoras, que ha comenzado aquí en La Guaira 35 mil litros de combustible que serán distribuidos de una manera eficiente y con la seguridad de que, bien lo explicó el ministro, es completamente subsidiado. Gracias, Ami, por tu reporte. Nos vamos al estado Carabobo. Y es que las largas filas no cesan en esta entidad. Muchas gasolineras continúan sin sistema biopago y los transportistas manifiestan que no se les está prestando el apoyo necesario para surtir de combustible. Es un informe de nuestro compañero Ignacio Yaguari. Carla, amigos de Impacto Venezuela, gracias por el contacto. Nosotros continuamos desplegados en todo el estado Carabobo en este nuevo plan de suministro de combustible anunciado por Maduro. En nuestros recorridos por las diferentes estaciones de servicio, o por algunas estaciones de servicio, hemos podido observar lo que es el fuerte retraso en el suministro de combustible, y esto obedece a 2 razones principales, según nos comentaban algunos usuarios, y es que las estaciones de servicio no están haciendo apertura a la hora indicada, que era a las 5 de la mañana, y esto tiene que ver porque las gandolas no están llegando temprano, por lo cual se está retrasando la apertura y con ella el suministro de combustible. También nos comentaban algunos usuarios, y parte de lo que nosotros hemos podido observar, que muchas de las estaciones de servicio que disponen de 4, 5 y hasta más surtidores solo tienen habilitadas o habilitados en muchos casos 2 o 3 surtidores, debido a que muchos de estos equipos se encuentran con desperfectos o con fallas, los cuales son responsabilidad de la Estatal de Petróleos de Venezuela, PDVSA, y de aquí a que muchos usuarios estén retornando a sus hogares sin poder surtir de combustible, y esto, como bien sabemos, es por el número de placa y deben esperar a la siguiente ronda para poder intentar abastecer de combustible. Los usuarios también nos comentaban que llegaban desde horas de la madrugada y a horas de la tarde todavía no habían podido surtir de combustible, y es parte de lo que se vive acá en el estado Carabobo: fuertes retrasos en el suministro de combustible, estaciones que todavía no disponen del sistema biopago, y es parte de lo que en estas primeras 72 horas de este nuevo plan de suministro está ocurriendo en algunas estaciones de servicio acá en el estado Carabobo. Carla. Estamos desplegados en todas las plataformas digitales. Nos encuentran en Instagram y en Twitter como @impactove. En Facebook estamos como Impacto Venezuela. Una nueva ventana informativa se abre en Venezuela y el mundo para que puedan estar informados con todo lo que sucede en Venezuela. www.impactovenezuela.com. El día de hoy queremos que comiencen a conocer a nuestros primeros columnistas. Tenemos un equipo desplegado, humano, técnico, tanto en Venezuela como en Colombia, para que esto pueda ser realidad. Hola, ¿qué tal, amigos de Venezuela? Un gusto saludarlos. Yo soy Mauricio Cabal. Es un inmenso placer estar aquí para anunciarles que formo parte de este equipo, un gran equipo humano que está detrás
haciendo un portal de noticias único para vencer la censura y, por supuesto, llevarles a ustedes toda la información necesaria. ImpactoVenezuela.com es una verdadera alternativa. Periodismo de altura, hecho por profesionales capacitados para llevarles a ustedes lo que el régimen no quiere que ustedes sepan. Así que muy atentos y, por supuesto, muy pendientes a las informaciones que allí les estamos aportando para que ustedes estén al día de lo que ocurre. ImpactoVenezuela.com. Llegamos al final de esta transmisión, no sin antes invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Usted le da clic a la campanita para que así pueda recibir todas nuestras notificaciones. Impacto Venezuela, la verdad sin censura. Gracias por habernos acompañado.